Obradoiro recibe mañá o Real Madrid no SAR en directo pola TVG2. Sen Rudi Fernández, non viaxou por lesión, tampouco puido facer Salamendi. O ser festivo onte, estar pechada a CB, non puideron darlle alta para que puidese cubrir a baixa de Rudi. O Madrid xa está en Santiago. Chega como líder. No cadro branco son conscientes de que mañá terán un partido duro. Bueno, yo creo que va a ser un partido duro, un partido obviamente complicado. Acá se hacen fuerte en su casa, así que tenemos que tratar de jugar el mejor básquet que podamos y tratar de hacer las cosas bien. O Río Natura Monbus recupera calor do SAR, coa que ofrece o seu mellor rendemento e acepta o reto do Real Madrid. Os de Laso chegan como líderes e campeóns da Copa e da Supercopa, clasificados para Final Four. Os galegos desprenden motivación polo rival. Siempre estos partidos son los mejores de toda la temporada. E polo que suporía unha vitoria. Pues está claro que ese tipo de vitorias dan prestixo, ¿no? E dan lumbre o que faz, ¿no? En Río Natura todos están en condicións. Non así no Madrid. Rudié baixa e Carroll arrastra molestias. Clave pros de Moncho Fernández. Para su contraataque, cerrar su rebote ofensivo, que es poderosísimo, pues, va a ser una parte fundamental, porque ellos ahí encuentran una fuente muy importante de anotación. Mañá a partir das 12:40 veremoslo na nosa segunda canle, cos comentarios de Oriol e de Manel Sánchez, e coa lembranza do acontecido hai 5 anos, cando o Obradoiro foi capaz de noquear o que parecía imparable Madrid de Héctor Mesina.